Solo dime cuando quieras partir. Su ejército está dedicado a hacer cumplir las leyes del Imperio, sin ceder ante nadie que busque destruir nuestra armonía galáctica. ¿Escuchaste esa basura? Apágala, Gris. Mentirosos. ¿Crees que alguien les crea esta basura? Demasiados son los mundos del núcleo. Sus vidas cotidianas no cambiaron mucho desde que el Imperio tomó el poder. Ay, por favor, algunos de ellos son más ricos que antes. No como en los mundos desechables. No como en Lateron. Mientras el emperador mantenga contenta a la gente indicada, nunca se acabará. Por eso necesitamos a los Jedi. Pues hay que conseguir esta holocosa ya. Muy bien, muchacho. Siéntate. Llegamos. Se avecina. Tal vez no es el mejor momento para aterrizar. Sí, es algo extraño. El viento interfiere en nuestras comunicaciones. Córdoba me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta. Podría hallar un asentamiento en medio de ella. Bien, vamos para allá. Entendido. Unas sacudidas no te matarán, niño. A menos que aumente el viento. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. Bien, resistan, resistan, resistan. Aterrizaje perfecto. Grishy lo hizo de nuevo. Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entre tanto. Bien. Te contactaré cuando arregle esto. Cal, por aquí. Hiciste un buen trabajo en Bogano. Aguarda. Me doy cuenta que han pasado por mucho. No es fácil. No, no es eso. Pero pienso en quienes creyeron en mí en su momento. Si renuncio a mí misma, renunciaría a ellos. Sin duda tienes personas así. Prav, un amigo en Braca, se sacrificó para que yo pudiera vivir. Él creyó en ti. Mucha gente depende de ti, incluso si aún no lo saben. No te detengas, Cal. Por Prav. Por todos. BD-1 es un droide útil. Parece estar entusiasmado contigo. Córdoba era amante de los droides, al querer dejar información tan importante con BD-1. Supongo que eligió a BD-1 porque necesitaba cierta capacidad para guardar información encriptada. Estos droides acompañantes son muy útiles para eso. Pero estoy segura que él es más que eso. Por favor, intento ordenar mis ideas. Buen trabajo, lo hicimos, lo hicimos. Espero que no estés herido. ¿Te estás mirando?
¿Con quién hablas? Ah, con mi nave, la Mantis. Buen hombre, ¿no? Intimidante. ¿Qué sabes tú? Tal vez nunca has pilotado una nave. Quizá un día te enseñe. Cuando termines tus asuntos de Jedi, hasta te haré un descuento. Buen aterrizaje, Chris. ¿Yo? Oh, sí. Ningún problema. Es fácil para un piloto hábil como yo, en especial pilotando una nave como esta. Esta bebé fue robada. Bueno, no robada, la compré. Bueno, algo así, casi. Fue un pequeño préstamo. Gran préstamo, por cierto. No, está bien, todos lo estamos. Descuida, ¿no? ¿No tienes asuntos Jedi que atender? A lo tuyo, niño. ¿Fueron tú y Sir por un tiempo? Ah, sí, es una gran compañía. ¿Qué cuentas tú? ¿Cuánto estuviste solo en Braca? No estaba solo, tenía... gente. ¿Amigos? No hay amistad si hay secretos. No te preocupes. Los amigos están sobrevalorados. ¿Qué dijo esa cosa? Dijo que somos sus amigos. Oh. Bueno, eso es agradable. ¿Qué quieres? Algo tramas. Nada engaña al viejo Greasy. Te estoy vigilando. Oye, ¿algo que podamos usar? Creo que está sellada. Lo revisaré. De acuerdo. ¿Qué es eso, BD-1? Bloqueada. Cuidado, BD. No son amigables.
Cal, ¿puedes oírme? El Imperio. Encontraron Sefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos. ¿Qué es esto? Estoy muy herido. Gracias. Una madre usó esto para abrigar a su hija. Estaban huyendo de algo. Estimulantes. Debe ser... aquí. Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BD1.
¿Hallaste algo?